Saludos y grandes bendiciones, amados hermanos. Desde el canal En Defensa de la Fe, tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, te saluda en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, anhelando que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en la vida de todos los que amas, desde ahora y para siempre. Te doy la bienvenida al repaso día por día de la lección número 3. Para el 20 de abril del año 2019, titulada Preparándonos para el Cambio. Sábado 13 de abril, para memorizar. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Salmo 85, verso 13. Los invito, hermanos, a hacer una oración para comenzar. Eterno Padre que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En este momento te damos gracias por tu santa palabra, gracias por el perdón de nuestros pecados, y muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra con un corazón sincero que anhela poner por obra tu santa voluntad. Te pedimos humildemente que nos dirijas en este estudio hacia toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La vida está llena de cambios, precisamente porque la vida es un continuo crecimiento, un constante proceso de aprendizaje, superación y renovación en Dios. Los cambios estaban planeados por Dios desde antes de la entrada del pecado, pero iban a ser cambios siempre positivos. Por ejemplo, Adán y Eva fueron creados solos, pero debían multiplicarse, tener hijos, y estos a su vez tener descendencia. Esto implicaba cambios, pero siempre en el contexto de la perfección y de la santidad. Después de la entrada del pecado, los cambios no solo surgen en el contexto de lo positivo, santo y perfecto, también se dan en el contexto del dolor, el sufrimiento y la maldad. Entre los cambios positivos que podemos ver en nuestra vida está el desarrollo físico, mental y espiritual, pasar de la inmadurez a la madurez, de la soltería al matrimonio, de la soledad del hogar a ser padres, de un buen trabajo a otro mejor, etc. Entre los cambios negativos podemos ver perder la salud, perder el empleo, perder la felicidad del hogar, perder a un ser querido. Todos estos cambios impactan profundamente la vida personal y familiar. Necesitamos estar anclados en la gracia de Dios para enfrentar con sabiduría, prudencia y gratitud cada cambio, sea positivo o sea negativo. Esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a analizar algunos de los cambios que la mayoría enfrenta, tarde o temprano, de una forma u otra, y cómo estos cambios pueden afectar la vida familiar. Te comparto con mucho amor este pensamiento del espíritu de profecía. En todos los cambios que se requiere que hagamos, Dios debe ser reconocido como nuestro compañero, como nuestro guía, nuestra fortaleza y nuestra dependencia. Debemos estar siempre en movimiento, avanzando en conocimiento, y de esta manera continuaremos conociendo al Señor. La luz de su conducción estará aparejada como la mañana. El Señor tiene varias formas de examinar y probar a su pueblo. Vez tras vez, ha producido cambios para ver si sus instrumentos humanos guardan sus mandamientos. Cuando en su providencia ve que los cambios son esenciales para la edificación del carácter, interrumpe la suave corriente de la vida. Ordena que estos cambios ocurran para que su obrero no se estanque, siguiendo la inclinación natural. Debe hacerse una gran obra. Deben quebrantarse las asociaciones, a fin de que sean eliminados los obstáculos. Que Dios bendiga a todos sus hijos alrededor del mundo en esta semana que comienza. Comparte esta lección con tus hermanos y con tus amigos. Dale me gusta a este video y de esta manera nos vas a ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Dios te bendiga. Lección para el día domingo, 14 de abril. Desprevenidos.
La Biblia presenta de manera clara y sincera la realidad de la historia humana después del pecado. Esta es una historia en su gran mayoría triste y lamentable. El apóstol Pablo la resumió muy bien en su famosa sentencia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 10, versos 1 al 13. ¿Qué advertencias y qué promesas podemos encontrar en este pasaje? La palabra del Señor nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La primera advertencia que encontramos en este pasaje es que no debemos ignorar el trato de Dios con su pueblo. ¿Cómo les proveyó de ventajas y bendiciones espirituales para ayudarlos a cumplir sus propósitos? La segunda advertencia es que debemos aprender por contraste, es decir, evitar hacer lo que ellos hicieron mal. Por ejemplo, codiciar cosas malas, ser idólatras, tentar al Señor, fornicar y murmurar, entre otras cosas. La tercera advertencia que encontramos en este pasaje es que si pensamos estar firmes en la verdad del Señor, debemos estar atentos para no caer, velar y orar para no caer en tentación. Quienes confiemos en nuestras propias fuerzas, podremos terminar cayendo en la red del enemigo. Lo mejor que podemos hacer es siempre desconfiar de nosotros mismos y por ello depender constantemente de los méritos de Cristo y del poder que Él le ofrece a las personas que lo aman y quieren obedecer sus mandamientos. Encontramos también esta promesa de parte del Señor para nosotros. En su gran amor, Dios no permitirá que seamos tentados por tentaciones que no podemos soportar. Y además, en cada tentación nos dará la salida para huir y vencer en su nombre. El Espíritu de profecía comparte con nosotros una poderosa sentencia. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Libro La Educación, página 54. Hombres como los que necesita el mundo no son producto del azar o de la suerte, sino el resultado de una constante relación de santidad con Dios. Estos hombres han sido forjados en el taller del Maestro, leyendo la palabra, practicándola, orando constantemente, sirviendo al prójimo y alabando a Dios en cualquier circunstancia. ¿Qué errores cometieron algunos personajes en los siguientes textos frente al cambio? ¿Y qué podemos aprender de sus errores?
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ananías y Safira no supieron valorar la gracia de Dios y miraron con ojos de avaricia el estilo de vida abnegado de la primera comunidad cristiana. Quisieron aprovechar para su beneficio egoísta algo que Dios estaba gestando para que fuera de beneficio igualitario para todos. Al pensar que podían burlarse de Dios y aprovecharse de su generosidad, quedaron atrapados en sus tretas y perdieron no solo su dinero, sino también su vida en esta tierra y, peor aún, la vida eterna. Génesis capítulo 16, versos 1, 2, 5 y 6. Dice la palabra del Señor: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Había una promesa clara y firme para Abraham y su esposa Sarai. Dios los iba a hacer padres de una gran descendencia. Pero el tiempo pasaba, y Sarai veía, con gran preocupación, que su circunstancia de esterilidad parecía ser un obstáculo para que Dios cumpliera su promesa. Ahí estuvo su error. Veía su situación con ojos de incredulidad y no con los ojos de la fe. Los ojos de la fe creen la promesa de Dios, cumplen sus condiciones y dejan en las manos de Dios las circunstancias adversas que parecieran impedir que se cumpla el plan que Él tiene. El hombre y mujer de fe deben saber que Dios cumplirá lo que ha prometido, aunque para ello tenga que abrir el vientre de la estéril anciana, abrir camino en el mar o hacer hablar a las mismas piedras. Mateo capítulo 20, versos 20 al 22, nos dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos. En varias ocasiones, hasta los hombres que están más cerca del Señor pueden interpretar mal sus propósitos y hacer peticiones contrarias al plan de Dios. Santiago y Juan creían que el reino de Jesús se iba a establecer pronto y que sería un reino terrenal semejante al de David o de Salomón. Quisieron adelantarse a Pedro, Judas y los demás discípulos con el fin de asegurarse los puestos más encumbrados en el reino de Dios. Una mala interpretación de la palabra de Dios puede llevarnos a pedir cosas contrarias a su carácter puro, santo y humilde.
Ante el cambio, necesitamos siempre depender de la voluntad de Dios. Nunca el ser humano debe imponer sus gustos, sus anhelos, sus deseos o sus sueños a lo que Dios le revela en su palabra, pero también en la providencia, en las circunstancias que Él ordena para que su propósito se cumpla. Debemos estar preparados para lo que viene, tanto lo previsible como lo imprevisible. Solo quien permanece en Cristo, quien vive su vida regida por los principios de su palabra, puede enfrentar los cambios previstos o imprevistos con cordura, sabiduría y firmeza, porque sabe que Dios tiene todo bajo su control y al final todo va a estar bien, por la gracia del Señor. Que tengas un excelente día, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Lección para el día lunes, 15 de abril. Preparación para el matrimonio. El matrimonio es uno de los cambios más drásticos que enfrenta una persona. En esta lección hablaremos de la correcta preparación para el matrimonio. Pero primero, definamos qué significa la palabra matrimonio. El diccionario bíblico adventista lo define de la siguiente manera: unión legal de un hombre y una mujer en una sociedad para establecer un hogar, generar y criar hijos y promover la interdependencia, el apoyo y el consuelo mutuos. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén antes que entrara el pecado en el mundo. Génesis 2, 20 al 25. Dios creó al hombre, varón y mujer. Génesis 1, 27 y 28. Adán fue creado primero, luego Eva, como ayuda idónea. Génesis 2, 18, 21 al 23. Quería que la relación matrimonial fuera un medio para ennoblecer a ambos participantes y para facilitar el desarrollo de caracteres maduros y abnegados en ambos padres y sus hijos. La relación matrimonial debía ser permanente, Mateo 19, verso 6, y disolverse solo por la muerte, Romanos 7, 2 y 3, o por divorcio, con causales específicas, Mateo 19, 3 al 9. Se recomendaba el celibato solo en casos excepcionales, Mateo 19, 10 al 12, 1 Corintios capítulo 7, versos 8, 26 y 27. El matrimonio es pues la unión de un hombre y una mujer bajo la bendición de Dios para formar una familia. Esta unión, este vínculo, solo debería romperse cuando muere uno de los dos cónyuges. La mejor forma de prepararse para el matrimonio es que tanto hombre como mujer tengan vidas unidas a Cristo. Estar unidos a Cristo significa tener una mente que esté de acuerdo a la mente de Cristo, una vida en la que los principios de Dios, manifestados o revelados en su palabra, son prioridad. Cuando un hombre y una mujer tienen vidas con un nivel profundo y sólido de relación con Dios y sus principios santos, están preparados para dejarse guiar en el proceso de prepararse para establecer un hogar mediante el sagrado matrimonio, mediante la bendición de Dios. ¿Qué criterios son fundamentales para todos los aspectos de la vida, pero especialmente para quienes se preparan para el matrimonio? 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 8, nos dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy día, las películas y novelas se han encargado de mostrar un amor diluido y lleno de mentiras. La gran mayoría en nuestra sociedad cree que amar es besar, abrazar y sentir mucha pasión. Pero el amor genuino que revela la Biblia y que es el que debe ser base
de todo hogar bien constituido va mucho más allá de sentimientos apasionados y caricias desbordadas. Es un don de Dios que solo lo poseen los que rinden su vida a su servicio y que manifiestan al servir de manera humilde, desinteresada y abnegada en el servicio a sus semejantes cercanos y lejanos. La lección nos decía, la preparación para el matrimonio debe comenzar con nosotros en forma personal e individual. Al mismo tiempo, tenemos que observar cuidadosamente a nuestro futuro cónyuge para ver si será un buen complemento para nosotros. ¿Es trabajador? Proverbios 24, 30 al 34. ¿Tiene mal genio? Proverbios 22, verso 24. Compartimos creencias comunes. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15. ¿Cómo se siente mi familia y mis amigos con mi futuro cónyuge? Proverbios 11, 14. ¿Recurro a la fe o me baso únicamente en los sentimientos? Proverbios 3, versos 5 y 6. Las respuestas a estas preguntas pueden significar un futuro de felicidad o una vida entera de pesar. Piensa en algunos buenos matrimonios. ¿Qué principios encuentras allí que también podrían aplicarse a otros tipos de relaciones interpersonales? Hermano amado y hermana amada, la gloria de Dios ilumine tu vida. Que su amor brille de manera clara en cada uno de nuestros hogares y que nuestros hogares sean pedacitos de cielo en esta tierra por la gracia del Señor. Lección para el día martes, 16 de abril. Preparación para la paternidad. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salmo 127, versos 4 y 5. Ser padre o madre es un privilegio que Dios le ha dado al ser humano y como todo privilegio conlleva una tremenda responsabilidad. Satanás es experto en distorsionar los dones de Dios. La paternidad ha sido tergiversada por el enemigo de Dios y ha llevado a hombres y mujeres viles, hombres y mujeres que no tienen el temor del Señor, a usar este don para degenerar la raza humana. Dios quería que la paternidad fuera ejercida por hombres y mujeres temerosos de Él, para llenar la tierra de una humanidad justa, humilde, servicial y amante. Pero movidos por la pasión, millones y millones de seres humanos traen a la tierra a hijos que no aman, sin estar preparados para ejercer su paternidad. Esto da como resultado sociedades destruidas por la violencia, la maldad, los traumas y el pecado en todas sus formas. Cuando los hijos nacen en hogares destruidos o como fruto de relaciones ilícitas, llevan en sí mismos muchas posibilidades de fracasos y vacíos existenciales. Esto no quiere decir que todo hijo que nazca en estas condiciones va a fracasar, pero sí quiere decir que tiene más posibilidades de sufrir fracasos y confusión emocional en este mundo, y por esto, afectar otras vidas. Ante estas situaciones, todo ser humano debería plantearse la responsabilidad de engendrar hijos dentro del marco del temor de Dios, el matrimonio y el amor puro y verdadero. En los 10 mandamientos, el 5º mandamiento habla de la relación de los hijos hacia los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y el 2º mandamiento menciona la influencia de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, en el caso de los padres que desobedecen al Señor, y por muchas generaciones, en el caso de los padres que temen a Dios y dan buen ejemplo a sus hijos al guardar los mandamientos que el Señor ha revelado. La preparación para ser buenos padres debe comenzar desde el momento que somos conscientes de nuestra moralidad. Toda decisión, tendencia y forma de ser queda grabada en nuestro ADN y por ello afectará de manera indirecta a nuestros hijos. De allí que debemos ser buenos padres en potencia desde que estamos adolescentes hasta que se cumpla el privilegio de casarnos y tener hijos. Aunque la santidad y el pecado individual no se heredan de padres a hijos,
sí les heredamos tendencias y características que hayamos acariciado y alimentado. Aunque las siguientes historias sobre nacimientos fueron singulares, ¿qué principios podemos extraer de estos relatos quienes nos preparamos para ser padres? Primera de Samuel capítulo 1, verso 27 nos dice: Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Jueces 13:7. Y me dijo: He aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Lucas capítulo 1, versos 6, versos 13 al 17, versos 39 al 45, versos 46 al 55 y versos 76 al 79. Dice la palabra del Señor: Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La lección nos decía: qué gran responsabilidad y oportunidad tuvieron estos padres. Tres fueron los padres de profetas y dirigentes de Israel. Uno de sus hijos sería el precursor del Mesías prometido, y uno de los hijos sería el Cristo. Sin embargo, aunque nuestros hijos no estén destinados a ser profetas bíblicos, aún así, los padres deberían prepararse para este cambio radical en su vida. Pensamiento del Espíritu de Profecía. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Si antes del nacimiento de su hijo, la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Hogar cristiano,
página 231. Padres y madres, tenemos una responsabilidad solemne en la crianza de nuestros hijos. Tomemos con mucha seriedad el hecho de educarlos como hombres y mujeres temerosos de Dios, equilibrados, trabajadores, honestos y santos. Esta es una misión de la que en la eternidad tendremos que dar estricta cuenta. Lección para el día miércoles, 17 de abril. Preparación para la vejez. Salmo 90:10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La niñez y la juventud pasan velozmente. La vejez llega de manera súbita, y en la mayoría de los casos llega para quedarse por largo tiempo. No porque dure más que la juventud, sino porque el paso del tiempo parece más lento cuando los achaques de la edad son más acentuados y cuando las fuerzas juveniles han cedido el paso a las marcadas pérdidas físicas y emocionales de la vejez. Vamos a leer el Salmo 71, versos 12 al 20. ¿Qué nos enseña este Salmo? No solo acerca de nuestra preparación para la vejez, sino también para la vida en general. Dice la palabra del Señor: oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu presencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Sobre este salmo, la lección nos decía: el Salmo 71 es el salmo de una persona mayor que experimenta los desafíos que conlleva la vida, pero que es feliz porque todo el tiempo ha puesto su confianza en Dios. La mejor manera de envejecer es depositar nuestra confianza en el Señor cuando aún somos jóvenes. En términos generales, el autor de este salmo comparte tres lecciones importantes que aprendió mientras avanzaba hacia esta etapa de la vida. Primera lección que menciona este salmo: adquirir un conocimiento profundo y personal de Dios. Desde su juventud, Dios fue su refugio fuerte y su salvador. Dios es una roca y fortaleza para el salmista, su esperanza y su seguridad. Él habla de las obras poderosas de Dios, de su fuerza y su poder, y de todas las grandes cosas que ha hecho. Finalmente exclama: oh Dios, ¿quién como tú? Estas conversaciones diarias con Dios, al estudiar su palabra y al detenernos para reflexionar sobre todo lo que hace por nosotros, profundizarán nuestra experiencia con Él. Segunda lección aprendida por el salmista: desarrollar buenos hábitos. Una buena alimentación, ejercicio, agua, sol, descanso y otros nos ayudarán a disfrutar una vida mejor, más larga y con mayor calidad. Observa cómo el salmista se refiere a los hábitos de la confianza. Salmo 71:3, la alabanza. Salmo 71:6, y la esperanza. Salmo 71:14. Tercera lección: cultivar la pasión por la misión de Dios. El autor de este salmo no esperaba estar inactivo en su vejez. Incluso en esta etapa, deseaba seguir alabando a Dios. Salmo 71, verso 8. Y contar a los demás acerca del Señor. Salmo 71, 15 al 18. Que el Señor nos ayude a todos a vivir la juventud, usando las fuerzas,
el entusiasmo, la visión, la misión y el anhelo de conquistar para la gloria de su nombre y para el adelanto de su causa. Excelente día para todos mis hermanos en Cristo. Lección para el día jueves, 18 de abril. Preparación para la muerte. Solo aquellos que estén vivos en la segunda venida de Cristo se librarán de pasar por la muerte. La gran mayoría de los que hoy estamos vivos, muy probablemente tendremos que experimentar el paso de la vida a la muerte o el terrible dolor de perder a un ser amado. Debemos vivir preparados para el día de nuestra muerte o para la pérdida de uno de nuestros amados. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, 24 al 26. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la muerte? Así dice la santa palabra de Dios. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo, que será destruido, es la muerte. Este pasaje de la Escritura nos enseña que la muerte no prevalecerá para siempre, que tiene un límite y que pronto será destruida para nunca más volver a tocar a los hijos de Dios. La muerte es un tema del que pocos disfrutan hablar y la razón es obvia. Nadie en su sano juicio y bienestar quisiera morir, pero la muerte no tiene filtros de edad, apariencia o estatus. Cuando ella llega, se lleva a ricos o pobres, adultos o niños, mujeres y hombres. En gran número de casos, la muerte llega de sorpresa. No hay forma de estar preparados para ella sin vivir conscientes de nuestra vulnerabilidad y conscientes de nuestra necesidad de vivir en constante unidad con Dios. ¿Qué haríamos si supiéramos que vamos a morir esta semana o que nos quedan pocos meses de vida? Lo cierto es que deberíamos vivir todos los días como si fuera nuestro único y último día. Vamos a leer 1 Reyes, capítulo 2, versos 1 al 4, parte de las últimas palabras de David a su hijo Salomón. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto a fin de prepararnos para la muerte personalmente y para los miembros de la familia? La palabra del Señor nos dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David, un hombre que vio la gloria de Dios, pero que también conoció los abismos del pecado, está en su lecho de muerte, no como un pecador sin esperanza, sino como un hombre perdonado que ha aprendido la lección y ahora vive y muere según la voluntad de Dios. En su lecho de muerte, pronuncia palabras de esperanza y de consejo para su hijo, animándolo a vivir en santidad, en obediencia al Señor, pues sabe muy bien que este es el único camino que puede llevarlo a tener una vida en la que las promesas de Dios se cumplirán. La mejor manera de morir es vivir haciendo la voluntad de Dios, pues haciendo la voluntad de Dios, morimos a diario a nuestro yo. Y estando el yo crucificado, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y podemos decir con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ni la muerte, ni la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? Sencillamente, viviendo en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Quien vive constantemente en Cristo, a través de la lectura e investigación bíblica, a través de la oración, a través de la consagración y entrega total,
realizando la obra misionera, practicando el amor de Dios al servir a su prójimo con abnegación, con humildad, con sencillez, vive constantemente preparado para el día de su muerte y no tiene tiempo para tener miedo a morir, porque su tiempo lo invierte meditando en el camino, en la verdad y la vida. El que cree en el Señor no morirá para siempre y ha pasado de muerte a vida. Que tengas un excelente día, amado hermano y amada hermana. Lección para el día viernes, 19 de abril, para estudiar y meditar. Es claro que tendremos que enfrentar cambios constantes mientras vivamos en esta tierra, y algunos de esos cambios serán agradables y otros desagradables y muy dolorosos. Sin embargo, la manera correcta de enfrentarlos es estando preparados para cuando lleguen. ¿Cómo podemos estar preparados? Aferrándonos de lo inmutable, aferrándonos de Dios y su palabra. Ellos no cambian. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón y practicada en nuestros actos y palabras nos brinda el ancla para estar firmes en la adversidad y el refugio seguro en medio de la tempestad. La casa edificada sobre la roca enfrenta ríos, tormentas y vientos. Enfrenta cambios, pero sigue firme. Así es la vida edificada en Cristo. Las circunstancias para esa vida podrán cambiar, pero ninguna de esas circunstancias la podrán derrumbar, porque está afincada, anclada, edificada en la roca de los siglos, Cristo el Señor. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios es constante y no cambia. Si guardamos la palabra en nuestros pensamientos, nos haremos uno con la revelación de Dios. Nuestra vida será una con la voluntad del Señor. Seremos predicaciones vivientes, mensajes reales, mensaje de Dios hecho carne. Y ante esto, ninguna circunstancia puede prevalecer. El cristiano permanece para siempre porque se ha hecho uno con la palabra del Señor, que no cambia. Vamos a finalizar este repaso con un profundo pensamiento del Espíritu de profecía. Nos dice: la condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. Este es un asunto que no se considera debidamente. Cuando quiera que los hábitos de los padres contraríen las leyes físicas, el daño que se infligen a sí mismos se repetirá en las generaciones futuras. Mediante la cultura física, mental y moral, todos pueden llegar a ser colaboradores de Cristo. Muchísimo depende de los padres. A ellos les toca decidir si traerán al mundo hijos que serán una bendición o una maldición. Cuanto más nobles sean los propósitos que animen a los padres, cuanto más elevadas sus dotes intelectuales y morales, cuanto más desarrolladas sus facultades físicas, mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos. Cultivando en sí mismos las mejores prendas, los padres influyen en la formación de la sociedad de mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Los que han sido encargados de la propiedad de Dios, constituida por las almas y los cuerpos de los niños, formados a su imagen, deben erigir barreras contra la sensualidad de esta época, que está arruinando la salud física y moral de millares. Si se pudiera remontar a la verdadera causa de muchos crímenes cometidos en esta época, se vería que de ellos es responsable la ignorancia de padres y madres indiferentes al respecto. A esta lamentable ignorancia se sacrifica la salud y la vida misma.
Felicidad y armonía en el hogar. Capítulo 13. Llamado El legado de los padres a los hijos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has ilustrado con tu santa palabra y nos has guiado en un mensaje bíblico mediante la cartilla de la escuela sabática. Ayúdanos, oh Dios, a vivir preparados para el día en que tú regreses en gloria o para el día en que tengamos que bajar a la tumba. Ayúdanos, oh Dios, a prepararnos a ser buenos padres, a darle ejemplo a nuestros hijos y que ellos se levanten en tu temor, que sean siervos y siervas tuyas que prediquen tu verdad presente. Ruego humildemente por cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje, para que tu bendición eterna repose sobre ellos. Oramos por sanidad física y espiritual, por aquellos hermanos que se encuentran enfermos. Oramos también por consuelo para los corazones que están pasando por un momento difícil. Y oramos para que tu alegría inunde las vidas de todos los que escuchan este mensaje, que podamos ser cristianos que alaben tu nombre en cualquier circunstancia, que te sirvan aunque las circunstancias cambien, que cambien las circunstancias, pero que no cambie nuestra fe. En el nombre poderoso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor.